Los titulares explicaron que el objetivo de estas acciones es facilitar a la población la información y la toma de decisiones sobre oferta, calidad de los productos y servicios adquiridos en esta área del comercio. Detallaron que realizaron un monitoreo de 125 proveedores de servicios funerarios, cremación y cementerios en los 14 departamentos del país, en el que se recolectó 1.111 precios de servicios funerarios y registró 694 planes funerarios. La investigación ha arrojado algunos hallazgos, según el funcionario. Hemos presentado más de 100 casos ante el tribunal sancionador, son 133 casos para ser precisos, de los cuales 68 ya fueron sancionados por parte de nuestro tribunal debido a situaciones en las cuales se ha logrado comprobar la existencia de prácticas o de cláusulas abusivas. Además, el titular comunicó que se ha puesto a disposición de los ciudadanos el portal de servicios funerarios para conocer cuáles son sus derechos en este tipo de prestaciones. Por su parte, el superintendente de competencia, Gerardo Enríquez, detalló que se identificó potencial de las microempresas en este rubro. El acceso y la calidad de estos servicios también es relevante en términos económicos, dado que representa ingresos de más de 300 millones por año, y del bienestar social porque responden a requerimientos biológicos y sanitarios del entorno, que preservan la salud general de la población, razón por la cual se encuentran incluidos en diversas disposiciones legales. De acuerdo con el presidente de la Defensoría del Consumidor, el enfoque de este trabajo es que las leyes se cumplan y que los proveedores den un buen servicio a los consumidores. Para Teleprensa, Canal 33, Mariela Ramírez.